Good morning, students. This is Miss Cristina speaking. Buenos días, alumnos. Les habla Miss Cristina. En esta ocasión, les traigo el video con la resolución del ticket número 3. Recuerden que nuestro ticket número 3 se trataba sobre mi familia. Como pueden ver en nuestra pantalla, ya estamos listos para ingresar a nuestro Kahoot. Así que, comencemos. Bueno, en la primera pregunta, read and complete, espacio, is my grandmother. Tenían que leer y completar lo que faltaba en la oración y daba dos opciones, she o he. Recuerden que she era para las mujeres, para las niñas o las abuelitas. Y el he era para los hombres, para los niños o los abuelitos. En este caso, sería she. Excelente. Sigamos con la segunda pregunta. Number two, read and complete. It's my niece, her name is Lorena. Entonces ya sabemos cuál podría utilizarse con la miss que aparece acá. Aquí me da tres opciones. She, he o they. Entonces, ¿cuál sería? Excellent. She. Está correcto. Vamos a la tercera pregunta. Read and complete. Espacio, is my cousin. His name is Richard. Entonces vemos a Richard acá y nuevamente me da tres opciones. Tengo she, tengo he y tengo it. Pero como sabemos que he se utiliza para señores, jóvenes y niños, sabemos que es la correcta. Muy bien. Number four. Ya, nuevamente un read and complete, pero en este read and complete no estoy preguntando acá adelante, sino que pregunto acá atrás. ¿Se recuerdan del his o el her que eran posesivos? Nuevamente, her podía utilizarlo con niñas, señoritas o abuelitas, ¿ya? Y el his lo puedo utilizar con señores, con hombres o con niños. Entonces, en este caso sería his. Excellent. Muy bien. Ahora seguimos con nuestra quinta pregunta. Nuevamente, debo completar con his o her. Acá aparece un she, pero ese no corresponde a nuestra pregunta. Entonces, si sabemos que es she, que es una ella, ¿cuál correspondería? His o her. Excelente. Her corresponde a ella. Muy bien. Seguimos con nuestra sexta pregunta. Nuevamente un read and complete. Y está acá adelante. Entonces sabemos, si me pregunta acá adelante, hay dos opciones. Estaría el he o el she. Y his acá estaría sobrando. Entonces es él. ¿Cuál podría ser? Perfecto. He sería la respuesta correcta a nuestra pregunta número 6. Y nos queda nuestra última pregunta. Read and complete. She is my sister, espacio, name is Antonia. Y nuevamente tenemos tres opciones que podemos elegir, ¿ya? Y es una señorita, es una niña. Entonces, tenemos she, pero si uno se fija, tenemos aquí el she. Entonces, no lo necesito. Dos opciones, her o he. Tampoco puede ser he. Sabemos muy claro que es her. Muy bien, porque me estoy refiriendo a una niña. Entonces, mis queridos alumnos, esas serían las respuestas para nuestro ticket número 3. Espero que les haya ido muy bien en sus tickets. De hecho, sus puntajes fueron enviados
vía mensaje privado a cada uno de ustedes. Si alguno no tomó el ticket, por favor, le solicito que me avise lo antes posible. Además, como mensaje para todos ustedes, lo ideal es que si tomamos un ticket en Kahoot sea una sola vez. Recuerden que queremos medir nuestros conocimientos sobre lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces, si lo tomo una y otra vez, quizás eso sería hacer trampa, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Bueno chicos, ese sería el video que les quería mostrar. Espero que estén muy bien y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye bye.